amigos de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente con otro video sobre la percusión latina. Hoy estamos aquí con Carlos de la fábrica RM, estamos aquí en el distrito de Agua Blanca. Les presento a Carlos, productor de instrumentos de la ciudad de Cali. Carlos, saluda a la gente de YouTube, que lo escucha en todo el mundo. Ah, mucho gusto, mi nombre es Carlos Restrepo. Estamos aquí en la fábrica de instrumentos musicales RM, percusión, ritmo musical. Les cuento que esta fábrica ya vamos para 16 años. Estamos en el mercado y hacemos una acogida, de hecho ya llevamos el tiempo que llevamos. Y lo bueno de esto es que tenemos la participación en trabajo de personas que no necesitan un estudio avanzado, son personas de bajos recursos, y aquí los capacitamos para que trabajen. O sea, usted apoya a los muchachos de aquí del sector, capacitándolos en la producción de los instrumentos. Por ejemplo, en este momento tenemos aquí a uno de los colaboradores suyos fabricando maracas. En el proceso de las maracas, él ya está haciendo el picado, ¿no? Sí, ya ahí lo que él está haciendo, le está dando prácticamente el acabado. Sí. Ahí lo único que faltaría, ya tiene la semilla, ya está poniéndole el mango o el palo, y ya falta lo que es el proceso de pintura, ¿okay? O acabado, que llamamos. Bueno, queremos mostrar el apoyo que Carlos le da a las personas de aquí del sector. Tenemos aquí estas maracas ya terminadas con la bandera de Puerto Rico. Lógicamente se hacen con otros motivos, ¿no? La bandera de Colombia, de Cuba, como se quiera. Este es un güiro también. Vamos a mirar ahora allí qué otros procesos tenemos y qué otros instrumentos se hacen, por favor. Bueno, aquí tenemos los güiros. Estos son calabazos que apenas empezaron a trabajar para la fabricación de los güiros. Esto ya está terminado. ¿Cómo es eso? ¿No? Bueno, ven, vamos por acá. Aquí estamos. Aquí la fabricamos en la parte de arriba. Él es Luis, los presento, muchachos, los colabora, que trabaja con nosotros. ¿Qué es acá? Acá damos el pulido de las campanas, sea para pintura, sea para cromados. Entonces ya seleccionamos el material, mirad, allí ya tenemos las campanas terminadas. Pero el proceso lo hacemos arriba, lo que es la fabricación, la parte de arriba. Podemos mirar ahora también arriba donde doblan las campanas. Claro, claro. Bueno, estas son las campanas en diferentes tonalidades, ¿no? Ustedes ya saben cómo logran cada tonalidad, si es alta, si es media, si es baja. Entonces aquí lo tenemos a él puliendo en ese momento, está puliendo las soldaduras. Sí, lo que es el pulido en general para lo que se le saca lo que es lo de soldadura, los residuos de soldadura, el carbón que queda en la soldadura. Y se le da el pulido necesario para que la campana ya tenga un acabado así como este. O... Yo lo que creo que es muy importante resaltar aquí es que esto es hecho a mano, por artesanos. Esto es hecho por personas y tiene como el talento humano aquí implícito. No es una máquina en serie la que está haciendo estas campanas, sino una persona que la está trabajando en el proceso y logrando la tonalidad y lo que se busca para el músico. Vamos a seguir viendo otros procesos. Gracias. Eso es un gran grabación. Aquí tenemos campanas ya terminadas, mire, con diferentes personalizadas. Jason, banderas de nuestros países latinoamericanos. Esto es una pintura electrostática, ¿no? Sí, va en proceso ya. Esto es pintura electrostática, no es una pintura normal, es una pintura de muy buena calidad que resiste mucho el golpe del instrumento, ¿no? Vamos arriba para que digamos, mira. Vamos.
Ya. Aquí hay otro proceso que se está haciendo y es el del armado de los vasos para bongó. Como ven, esto es hecho totalmente a mano. Aquí se están armando, se están pegando para después entrar a pulir el instrumento, ¿no? Tenemos por aquí a otro de las personas que trabaja con Carlos. Sí, aquí es donde hacemos los bongó con... Aquí ya la madera tiene la caída, que es la caída que le hace, ya se adhieren 17 piezas para formar el cónico del vaso, ¿no? Todo totalmente hecho a mano. Ese es el proceso para el armado de los vasos. Bueno, aquí tenemos estas láminas. Estas láminas son las que después se cortan para hacer las campanas. Por acá tenemos ya mucho más. Ah, también tenemos campanas para timbal, ¿no? Bueno, no a la publicidad ahí, pero bueno. Tenemos aquí muchos instrumentos ya terminados. Aquí tenemos otras dos personas que trabajan con Carlos. Pueden ver la cantidad de instrumentos que hay. Que Carlos le produce algunas marcas para publicitar marcas comerciales aquí en Colombia. Don Carlos, si la gente de todo el mundo, la gente de YouTube, quiere ubicarlo usted para comprar un instrumento, ¿cómo hace? Es muy sencillo, pueden entrar en el Face RM Percusión, o se pueden comunicar a nuestros números telefónicos. De acá del fijo, acá en Cali, es el número 436-0631, o se pueden comunicar también por medio de WhatsApp. Es como lo más rápido que nosotros respondemos, que es el 313-736-6346. Ahí nos pueden contactar y nosotros enviamos a nivel nacional y al extranjero también. De hecho, tenemos clientes en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, diferentes países, enviamos a nivel internacional. Bueno, aquí tenemos una cantidad de güiros que están en el proceso de pintura. Yo quiero destacar que el apoyo que Carlos le da aquí a los muchachos de la comunidad, dándoles trabajo, que los instrumentos son hechos a mano, y está apoyando usted a gente que quiere trabajar y salir adelante. No sé si alguno de los muchachos que está aquí trabajando con nosotros quiere decir algo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Yo me llamo Edwin Santiago. Edwin Santiago. Estamos haciendo un pequeño video para YouTube mostrando aquí la fábrica donde ustedes trabajan, mostrando las virtudes de los instrumentos de don Carlos. ¿Y qué opinaría usted o qué dice usted acerca del proceso que Carlos ha tenido acá en la fábrica, en este sector? ¿Cuánto hace que usted trabaja aquí? ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad, yo cuando comencé, llevo 3 años aquí. Era muy chamo, la verdad. Me enseñó y lo doy gracias, ¿no?, por la oportunidad que me va a estar aquí, porque pues, es difícil encontrar trabajo en otras partes y esta es la oportunidad. Y tengo que aprovecharla y es muy bueno trabajar aquí, el tiempo, buen sueldo, es elegante trabajar aquí. Entonces, saludo a la gente de YouTube, o sea, no sé, que invítelos a que apoyen la industria de los instrumentos en Cali, Colombia, en todo el mundo, que lo están viendo. Ah, no, pues para todos los que están, los que van a ver este video, un saludo y que sigan, compren RM, y muy buena calidad, la verdad, que toquen, se rumben, gocen con ese instrumento.